Bueno, saludamos en este momento a los que se encuentran conectados en este Facebook Live. Estamos ahora en directo desde el Coliseo Cubierto. Estamos en este momento en la cancha auxiliar donde se llevan a cabo las obras de remodelación. Estamos acá con William Gómez, con Alejandro Molina, para contarles sobre estas obras. Bueno, William, cuéntenos sobre lo que se está haciendo en el Coliseo Cubierto. Estamos en la cancha auxiliar. Quienes de pronto lleven varios días o meses sin volver, sin venir a Granada, sin venir al Coliseo, pues van a ver un cambio total acá en las instalaciones. ¿Qué podemos contar, William, al respecto? Pues, Dovian, con los buenos días para todos. Estamos ya, yo creo que en la fase final de esta remodelación a este espacio que siempre convoca al granadino, que es el Coliseo Municipal, ¿cierto? En ese momento podemos ver cómo están ya comenzando a pegar la baldosa. En este momento se puede ver que están pegando la parte que va a ser la cancha de voleibol. Como pueden ver, va a quedar delineada, no va a estar pintada, sino que la baldosa viene en diferentes tonos dependiendo pues como el de la cancha. Entonces va a quedar demarcada la de baloncesto, la de voleibol, las áreas de micro, estas bombas centrales van a quedar demarcadas en granito. Vamos a tener un espacio muy muy agradable para jugar. Yo creo que van a pelear es por jugar aquí afuera ya. Bueno, toda la gente que se conecta en ese momento, hay varias personas que ya nos están reportando. Entonces, uno de los cambios significativos que hacemos con Alejandro Molina de la remodelación del Coliseo es que la cancha auxiliar que siempre en la que hemos jugado, primero que todo, era pues en cemento rústico, ya ahora entonces uno de los cambios es que va a quedar embaldosada y por lo que vemos va a quedar más amplia también, Alejandro. Sí, señor, con los buenos días para todos los que nos escuchan, nos están viendo en estos momentos. Sí, en estos momentos vemos que la cancha se está remodelando y se ha ampliado en la parte de atrás más de 1 metro, William. Y en la parte, tanto en la parte ancha como El largo. en el largo, también va a quedar más amplio. Y como decías vos, van a pelear para jugar acá afuera porque esto está quedando muy bonito. Venga, no, y es que vamos a tener a quedar con las dos canchas con medidas reglamentarias, porque adentro pues siempre la hemos tenido, ¿cierto? Pero aquí afuera, en la placa auxiliar, vamos a tener unas medidas de 30 metros de largo por 16 de ancho, lo que nos va a permitir jugar reglamentariamente baloncesto, fútbol sala, fútbol de salón, voleibol, le pusimos las medidas que pide la federación. Entonces vamos a quedar, mejor dicho. ¿Qué tal, Alejandro y William? Venga, hagamos un recorrido y le mostramos a todos los que están en estos momentos viendo por nuestro Facebook. Hay más de 20 personas conectadas. Bueno, comencemos desde la ingresa. Vamos a irnos mostrando y nos van contando las modificaciones brevemente que se van a hacer. Ahora entramos a la cancha principal, a la cancha de la parte de interior. Bueno, el ingreso también va a cambiar. Las mallas que estaban fueron cambiadas, vemos que fueron removidas en estos momentos. ¿Cómo va a quedar el ingreso al Coliseo Molina? Bueno, el ingreso va a quedar, primero que todo, hay que hacerle rampa para las personas discapacitadas. Las mallas se van a colocar nuevas, se va a colocar a una altura superior a la que tenía, pues para evitar con los vecinos algún daño. Las escalas, las graderías, pues se han recortado un poco, pero igual siguen siendo pues muy amplias para para toda la comunidad a la hora de venir a presentar. En la parte de atrás Oiga, tenemos. Alejandro, aquí vamos a ir recorriendo un poco, viendo que la cancha se amplió. Yo creo que muchos recordamos que en la cancha auxiliar aquí habían unas escalinatas. Sí, Esas señor, claro. escalitas fueron demolidas y esto posibilita que la cancha se haya ampliado. Sí, señor, pues vemos que al lado derecho se hace la rampa para las personas discapacitadas, que es lo primero pues que nos decía y nos exigía Coldeportes. Se quitan las escalinatas, como tú bien lo decías, se colocan una protección para las personas que van a caminar ahí. Fuera de eso, va a colocar una malla para proteger a las personas que caminan, que de pronto en el momento que se esté practicando cualquier deporte, no vayan a aporrear a alguna de las personas que van transitando por ellas. Bueno, aquí vamos a ver entonces, amigos, los que nos están ahí siguiendo. Vemos entonces acá, William, ¿cuánto se puede haber ganado? ¿Cuánto se ganó la cancha auxiliar? ¿Cuánto más va a ganar de espacios? Era un poco más reducida, pero con la demolición de estas escalas, pues vemos que gana mucho en espacio. Bien, real es 1 metro de lado y lado. O sea, realmente es 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Es el espacio real que se gana. Igual la gente va a tener que entender y darse cuenta que en algún momento la cancha, el mismo espacio, digamos que
tenía como cierta asimetría aquí afuera. Cuando ustedes entren al Coliseo se van a dar cuenta que de pronto desde este punto de esquina, desde este tiro de esquina hacia el otro se va a ver aparentemente torcida, pero era por alguna simetría que tenía lugar. La cancha, como les digo, quedó de 30 metros de largo por 16 de ancho, reglamentaria para jugar lo que queramos, Dubián. Bueno, y aquí vamos a ir entonces ingresando. Estos son los cambios que se va a tener también aquí en la cancha auxiliar. Ya el acceso va a ser por acá con la rampa ya para personas en condición de discapacidad. Las escalitas que ven acá se suprimen, ya va a quedar de esa manera, y al fondo vamos a ver la zona de las tiendas. Y mirando así un poco hacia el techo, Alejandro, vemos que toda la parte luminaria, la parte de la iluminación fue cambiada en su totalidad. Sí, señor. Todas son lámparas LED, le da una mejor luminosidad al establecimiento, tanto en la parte externa como en la parte interna. Vamos entonces a ver la parte interna de esas instalaciones. Antes de entrar aquí afuera, recuerden todos los que estamos aquí en el Coliseo, que cada que llovía, cada que caían esos aguaceros, hermano, el Coliseo se nos inundaba por los lados de las tribunas, ¿cierto? Ese problema se acaba de solucionar con una brecha que se organizó allí, una caja filtro que se le puso aquí en la parte exterior del Coliseo. Entonces digamos que no vamos a tener más problemitas por el tema de la lluvia y el tema de las inundaciones aquí. Bueno, entonces vamos a ir ingresando ahora por acá. También ha llegado el señor alcalde, ahora pronto también, para que nos comparta sobre este proyecto, porque es que se invierten, amigos, 800 millones de pesos. Aquí vamos ingresando. Esta va a ser la zona de ingreso, ya la cancha principal del Coliseo. Vemos que el espacio obviamente se redujo un poco porque se suprimieron las escalas que estaban aquí cerca a la cancha para poder ampliar la cancha auxiliar y que quede con las medidas reglamentarias. Aquí ya estamos entonces ingresando al Coliseo principal. Vemos todavía obviamente pues muchos elementos de construcción, pero están en el proceso. Vemos que se está pintando, vemos la bandera de Granada. Bueno, acá en la parte interna, ¿qué le están haciendo en esas obras de remodelación del Coliseo? Aquí la parte importante, Dubián, tiene que ver con el sistema de las luces, que venía siendo defectuoso, que hace rato venía presentando algunas fallas. Se queda mirando aquí en el cuarto de luces cómo se... Este va a ser el cuarto de luces. Acá vamos a abrirlo. Vamos aquí a mostrarles aquí a hacer el cuarto de luces. Entonces ya queda completamente el cuarto de luces totalmente tecnificado, como debe totalmente, ser. Totalmente, totalmente. Y una capacidad en el amperaje, pues que no vamos a tener ninguna dificultad si hayan tormentas eléctricas, pues que era una de las situaciones que nos pasaba mucho. El otro grueso de la intervención aquí, Dubián, tiene que ver con baños y camerinos, que vamos a ir mirando también. O sea, la zona de baños, de camerinos, también toda fue completamente remodelada. Tanto nueva y modernizada también. Vamos aquí a mostrar un poco. Bueno, William, aquí estás viendo, estas son las unidades sanitarias, ¿cierto? Sí, sí, estas son las unidades sanitarias. Aquí vemos pues que están ya como con el tema del enchape ya. O sea, digamos que estamos en la fase final, como les decía en un principio, Dubián. Esto va a ser un coliseo de locos, hermano. Nosotros estamos comentando estos días en el Intercolegiados, en el Zonal, en el Peñol, que Granada iba a quedar con uno de los mejores escenarios deportivos de todo este oriente. Así es, Granada va a quedar con uno de los escenarios deportivos mejor adecuados del oriente de Antioquia, porque va a quedar con la cancha auxiliar y la cancha principal. Van a aparecer dos canchas principales que va a tener el municipio de Granada. Molina, ¿cuánto tiempo llevan las obras? También lo están escuchando por nuestra emisora en vivo y en directo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esas obras de remodelación del Coliseo? Pues se llevan aproximadamente 3 meses. Lo que pasa es que siempre la parte de tubería, porque se ha cambiado toda la tubería del Coliseo, tuvo un problema muy grande porque a la hora de darle un nivel a la salida de las aguas hubo que hacer mucha excavación y siempre estuvo delicado pues el trabajo. También les quiero contar que vamos a contar con la enfermería, que es una de las... Acá, esa es la zona de enfermería, vamos a ver. Donde antes estaba la tienda, esa va a ser la sala de enfermería. Sí, esa va a ser la sala de enfermería, va a ser adecuada y dotada con todo lo que dice pues la norma. En la parte donde quedaba antiguamente la enfermería, va a quedar en la tienda, va a cambiar de sitio y van a quedar los dos camerinos, los muy bien adecuados. Con la última tecnología, pues que era en acero inoxidable, va a quedar algo muy bonito. Y la tienda va a ser muy funcional, Alejo y Dubián, porque es que mire que
que va a quedar para los dos espacios, ¿cierto? Así es. Y bueno, y todos los que nos están escuchando también en las veredas de nuestro municipio, por nuestra emisora, pues les contamos que ese será un escenario que vamos a utilizar todos, William. Digamos que el Coliseo tiene esa particularidad, que es uno de los escenarios más utilizados por los granadinos, porque aquí se hacen eventos muy importantes, por ejemplo, cuando llega el presidente de la República, el gobernador de Antioquia. ¿Dónde se hace el evento? En el Coliseo. Y fuera de eso, la parte deportiva, que es lo más importante, que para eso es el Coliseo, pues también obviamente ese es el escenario principal. Lo hemos visto ahora que con estas remodelaciones hemos estado un poco quietos, pero es entendible porque pues, estas obras había que hacerlas, pero las mejoras van a ser sustanciales. Duya, nos acaban de prender la luz y de pronto no, ustedes no lo noten mucho a través desde la grabación de Facebook, pero nosotros que estamos aquí, créanos que la diferencia es abismal, o sea, la calidad de la luz que vamos a tener aquí en este Coliseo cubierto va a ser una cosa de locos. Así es, ahí vemos toda la luz LED completamente nueva que se le ha instalado al Coliseo. Aquí vamos a entrar a la zona de camerinos, la zona de camerinos que también está siendo remodelada. Vemos este que es el baño de damas. Este es el baño, la parte del baño de damas, que también es amplia, le cambió el piso, las unidades sanitarias van a ser completamente nuevas. Uh-huh. Y bueno, vemos la iluminación y ahora vamos a pasar a la zona de camerinos. Esta es la iluminación, como lo decimos, nos prendieron la iluminación para que por supuesto veamos el cambio sustancial. Y también digamos que la pintura que se está colocando, que es blanca, pues ayuda para que el Coliseo se vea más iluminado. Claro, claro que sí, Duyan. Como les digo, vamos a quedar con una iluminación excelente aquí, ya sea de día, sea de noche. Mejor dicho, las condiciones van a ser óptimas para el juego. Así es, ahí vemos entonces una inversión de 800 millones de pesos se le están haciendo al Coliseo cubierto. Saludamos a todas las personas que están en esos momentos conectados. Este va a ser entonces ya la parte de unidades sanitarias para los hombres, para los caballeros. Y ahora vamos a estar, ya para terminar esta transmisión, a la parte de la zona administrativa del Coliseo. Y aquí vamos a mostrar toda la cancha desde otro ángulo para que ustedes puedan verlo entonces completamente iluminado, completamente renovado. Seguramente, William, el momento de inauguración de ese Coliseo pues va a ser un momento muy especial. Amigos, en este momento la inversión que se le está haciendo es la más significativa desde su construcción, que fue en la alcaldía en la década de los 90, don Arturo Zuluaga, fue que se construyó este Coliseo, y es la inversión más significativa que se le haya hecho al Coliseo cubierto en todos estos años de funcionamiento. Claro, y además resaltar también que ese cuadrito para el tablero electrónico va a estar en funcionamiento nuevamente. El tablero electrónico está contemplado también dentro del proyecto, pero venga, pasemos. Venga, pasemos, vamos a ver. Ah, venga, vamos a mostrar un poquito acá el colegio.